nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristía, Cordero de Dios, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido para bautizar con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Quisiéramos siempre ser capaces de reconocer a Cristo, que se hace presente en medio de nosotros, de muy diversas maneras, pero un modo privilegiado, real, no un signo, una presencia física de Jesús, el Hijo de Dios, es por cierto contemplarlo en la Eucaristía. Y hoy ponemos de relieve aquella frase que pronunciamos cuando desde lo alto el celebrante nos muestra a Jesús sacramentado y decimos también nosotros, este es el Cordero de Dios, Él quita los pecados del mundo, Él nos dispone a reconocerlo. A quienes tampoco lo conocíamos, como declara hoy Juan el Bautista, Él se nos manifiesta y lo hemos visto, no solo cuando descendió sobre Él una paloma, lo hemos visto cuando el sacerdote lleno del Espíritu vuelve a decir sobre el pan, esto es mi cuerpo. Cuando inclinándose sobre el cáliz dice, esta es mi sangre. También nosotros hemos visto a Jesús ahí y hemos gustado su cuerpo sacramentado en la Eucaristía. Y por recibirlo hemos entrado en comunión con tantos otros hermanos presentes en la misma Eucaristía o bien otros que se unen a distancia en comunión espiritual. Ser capaz de reconocer al Cordero de Dios como este pan de vida que sostiene San Juan Pablo II en esta imagen entre sus manos, nos compromete a ser capaces de anunciarlo siempre, de proclamar a los cuatro vientos, aquí está, Él es el Cordero de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que permanece para siempre en el santísimo sacramento del altar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.